Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Hoy toca jugar con LaTeX. Seguimos jugando con las presentaciones en Beamer. Y el día de hoy quisiera abordar una cuestión por la cual algunas personas no les gusta tanto las presentaciones en LaTeX, ¿no? Y el asunto es que siendo esencialmente lo que estamos haciendo es construir una imagen en PDF, es difícil, por ejemplo, construir una animación, ¿no? O una gráfica animada, o incluir una película como podrían hacer con software especializado para hacer presentaciones. Y eso a veces mantiene alejado a algunas personas de las posibilidades de hacer una presentación elegante y rápida utilizando LaTeX, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver algunas opciones para incluir en nuestro Beamer animaciones a partir o bien de imágenes o bien de propiamente GIFs o videos, ¿no? Entonces, a ver qué tanto podemos hacer hoy. Y pues vámonos a la compu. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer esencialmente? Y vamos aquí a usar nuestra presentación de Beamer que ya teníamos antes. Vamos a incluir animaciones en nuestra presentación, ¿no? Hay varias formas de incluir animaciones. ¿Qué diferencia hay entre introducir animaciones y poner, por ejemplo, un incrustado de un archivo multimedia? Pues en la animación en realidad estamos desplegando rápidamente un montón de imágenes, y eso da la ilusión de que hay algún tipo de movimiento, ¿no? La diferencia entre los métodos que vamos a utilizar es si esa animación proviene de archivos de imágenes fijas o proviene propiamente de una fuente multimedia como un GIF animado o como una película en AVI o en MP4, ¿no? Sobre todo en MP4. Ok. Ok. Entonces, vamos primero con los PNGs, ¿no? Entonces necesitamos subir a nuestra carpeta esta una serie de PNGs con los que podamos usar estas animaciones, y vamos a tener que cargar dos paquetes. El primero es el que ya hemos estado usando, que es TIX para el manejo de gráficos, y vamos a usar un paquete que se llama Animate. Vamos a ver si los tenemos acá en Overleaf. Parece que sí, no hubo ningún mensaje de error, ¿no? Entonces ahora voy a subir unas imágenes en fijas en PNG. Y vamos a usar una función que se llama AnimateGraphics. Entonces, déjenme buscarlas en la computadora y ahorita las subo. Bien, entonces hay unas que
Ahorita les voy a enseñar a ver si funciona también. Están en un trabajo que empezamos a hacer hace tiempo, que se llama Caos en Diferencias. Y aquí tengo justo los PNGs, ¿no? Estos son producto de cierta simulación numérica, que hace tiempo pensábamos que era todavía no hemos terminado ese trabajo, que es una nueva ruta al caos, ¿no? Entonces vamos a subir estas, son bastantes imágenes, a ver qué tanto se tarda subiéndolo. Son chiquitas, pues, son 40 archivos y cada una es pequeñita, al final son 5.3 megas. Y ya están arriba. Ahora vamos a abrir un nuevo frame. Vamos a ponerle begin frame. Animación con PNG, ¿no? Y ese frame ya va a estar por acá. Ahí está, animación con PNG, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahora vamos a usar la instrucción animate graphics. Y esto lleva alguna cantidad de opciones. La cantidad de frames. ¿Cómo se va a llamar el archivo? La primera imagen y la última imagen, ¿no? Entonces aquí en las opciones podemos usar una. Uy, perdón. Podemos usar una opción que se llama loop. Entonces, en este caso, nuestra imagen se llamaría cero, ¿no? Cero punto. Digamos, cero punto. Y la primera imagen es la que tiene un 1. No la subió por alguna extraña razón. A ver. A lo mejor fue demasiado. Pero vamos a subir las que faltan. Sientes. Las que me interesan son estas. Si no, podríamos tomar algunas. Algunas diferentes. O cambiarles el nombre. Ahorita vemos que sale. Entonces son 0 punto y vamos a empezar con el 1. 1. 0. Y la última es 5, 8, 9. Ahí.
5, 8, 9, 0, 0, 0. Y este es 1, 1, 0, 0, 0, 0. Este ya no va. Ok. Entonces es... Ajá. Ah, perdón, se me olvidó poner la cantidad de frames. Podríamos ponerle 30 frames por segundo. No sé si vaya a ser mucho. Es como un juego chafa, ¿no? Ok, vamos a ver si sí lo hace. Déjenme nada más verificar que el primero sea 1, 1, 0 y 3 ceros. Ok. No. Ta-ta-ta. Dice que no. No va a salir el PDF. No encuentra los archivos. Ok. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiarle el nombre a los archivos y los vuelvo a subir. Ok, otro problema es que no te deja cargar demasiados archivos Overleaf. Entonces aquí cargué dos tandas de 40. Vamos a ver primero con las que están del 0 al 39. Les cambié el nombre a Tractor Fulano. Y hace falta aquí... Ajá, vamos a ponerle autoplay. Que lo haga en un loop y vamos a escalarla, ¿no? A 0.5, a ver si cabe. Ahí está. Ok, vamos a intentar. Aquí dice overfull scale 0.3. Ahí está. Vamos a intentar con las que van del 445 hasta el 485. Pues estas son las últimas. A ver aquí. 445. Ok, 445. A ver, pongámosle 484. No dice que le falta. None of the files. Atractor 485, ahí está. 484. Okay. Entonces al final queda esto. Sí, digo, aquí casi no se ve nada. Hice otra que se parece mucho a esto, pero que agarré distintos, distintas partes del archivo para
para para que se viera un poco mejor la animación. A ver, déjenme. Ajá, aquí está. Entonces voy a cerrar esto. Y aquí está esta. Vamos a ver la última parte. Entonces, ahí está, ¿no? Y este es un poco el resultado que obteníamos con simulaciones numéricas. Es un ciclo límite que se va desbaratando, de repente explota, ¿no? Entonces, podemos hacer una animación bien interesante utilizando puros imágenes en PNG. Ahí está, ¿no? Y no me acuerdo cómo le pones presentar. Ver presentación. Ahí está. Le podemos poner que esté la imagen centrada o lo que sea. Pero ahí tenemos. Es la primera forma de hacerla. Ahí está. Bien. Entonces, ahora vamos a ojo, acá tuve que abrir en el, ¿cómo se dice esto? En el directamente en este lector de PDFs no se ve nada. Si yo lo abro con el lector de PDFs del navegador, tampoco se va a ver nada. Tengo un lector de PDFs nativo que tampoco me deja ver porque no reproduce animaciones. Tengo que abrir uno especial. Me parece que si ustedes lo hacen con el de Adobe, ahí se ve bien. Yo ahorita el que abrí fue Ocular. Entonces en Ocular se ve perfectamente la animación con los PDFs, ¿no? Ok. También podríamos animar texto usando un letrero usando pausas, ¿no? Y ya medio hicimos eso en algún momento, aunque no haya salido del todo bien. Aquí vamos a ponerle animación texto o texto animado. Texto animado. Entonces esto es simplemente pues escribir las líneas de texto y irlas pausando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le ponemos en una galaxia muy lejana, pausa, alguien aprende a usar Beamer y usa animaciones para llamar la atención. Entonces, ya compilado, lo voy a compilar, lo voy a bajar y lo vuelvo a abrir en Ocular. Aquí le voy a llamar. Voy a sustituir el que teníamos. Entonces lo voy a abrir otra vez con Ocular. Entonces, que se ve ahí la animación y luego en una galaxia muy lejana y usa animaciones para llamar la atención, ¿no? Entonces esas son cosas sencillas, ¿no? Voy a chiquitear. Ahora vamos a hacer vamos a usar multimedia.
Aquí no me acuerdo si ya pusimos roca roca. Ajá, vamos a usar el paquete multimedia. Y vamos a cargar un video. Pues en este caso vamos a usar el video de un video de Mixococos que se almuerzan a una colonia de E. coli. Y para eso vamos a usar el comando movie que lleva un texto y el video, ¿no? Lleva algunas opciones, algún título y el video, ¿no? Y el video se llama colonia, ¿sí? A ver, ahorita les digo cómo le puse. Aquí está, colonia de Mixococcus comiéndose a no sé qué, ¿no? No funcionó lo del video, pero podríamos intentar en otra ocasión, ¿no? Digo, este video ya duró bastante, entonces vamos a quitar este último frame. Entonces vamos a intentar en otra ocasión cargar videos directamente con este video de los Mixococos, ya que lo subimos, y cargar GIFs animados. Ahorita pudimos armar un GIF animado a partir de imágenes fijas y creo que eso ya es bastante útil, ¿no? Entonces vamos a usar el paquete Media 9, a ver si es posible cargar directamente algún video, ¿no? Y si no, podemos siempre cargar un hipervínculo hacia un video local, que esa es una opción que podemos hacer. Pero eso lo dejamos para una siguiente sesión. Por hoy dejémosle aquí y nos vemos en la siguiente sesión.